por la que digo que vine a alabar a Dios. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, el Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Por el gozo que nos da venir juntos a alabar a Dios, reconocer su paternidad y su misericordia, pidámosle humildemente el perdón de todos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Señor Dios, que unes a tus fieles en una sola voluntad, concédenos amar lo que nos mandas y esperar lo que prometes, para que en la inestabilidad del mundo presente nuestros corazones estén firmes donde se encuentra la alegría verdadera. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Dios viene a nosotros en su palabra para mostrarnos el camino. Escuchémoslo con atención. Lectura del libro de Isaías. Así habla el Señor. Yo mismo vendré a reunir a todas las naciones y a todas las lenguas, y ellas vendrán y verán mi gloria. Yo les daré una señal, y algunos de sus sobrevivientes los enviaré a las naciones extranjeras, a las costas lejanas que no han oído hablar de mí ni han visto mi gloria. Y ellos anunciarán mi gloria a las naciones. Ellos traerán a todos los hermanos de ustedes como una ofrenda al Señor hasta mi montaña santa de Jerusalén. Los traerán en caballos, carros y literas, a lomo de mulas y en dromedarios, dice el Señor, como los israelitas llevan la ofrenda a la casa del Señor en un recipiente puro. Y también de entre ellos tomaré sacerdotes y levitas, dice el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
Vayan por todo el mundo y anuncien el Evangelio. Vayan por todo el mundo y anuncien el Evangelio. Alaben al Señor todas las naciones, glorifíquenlo todos los pueblos. Vayan por todo el mundo y anuncien el Evangelio. Es inquebrantable su amor por nosotros y su fidelidad permanece para siempre. Vayan por todo el mundo y anuncien el Evangelio. Lectura de la Carta a los Hebreos. Hermanos, ustedes se han olvidado de la exhortación que Dios les dirige como a hijos suyos. Hijo mío, no desprecies la corrección del Señor, y cuando te reprenda, no te desalientes, porque el Señor corrige al que ama y castiga a todo aquel que recibe por hijo. Si ustedes tienen que sufrir, es para su corrección, porque Dios los trata como a hijos. ¿Y hay algún hijo que no sea corregido por su padre? Es verdad que toda corrección en el momento de recibirla es motivo de tristeza y no de alegría, pero más tarde produce frutos de paz y de justicia en los que han sido adiestrados por ella. Por eso, que recobren su vigor las manos que desfallecen y las rodillas que flaquean, y ustedes avancen por un camino llano, para que en el rengo no caiga, sino que se sane. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Nos ponemos de pie y cantamos el Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús iba enseñando por las ciudades y pueblos mientras se dirigía a Jerusalén. Una persona le preguntó: Señor, ¿es verdad que son pocos los que se salvan? Él le respondió: traten de entrar por la puerta estrecha, porque les aseguro que muchos querrían entrar y no lo conseguirán. En cuanto el dueño de casa se levante y cierre la puerta, ustedes desde afuera se pondrán a golpear la puerta diciendo: Señor, ábrenos. Y él le responderá: no sé de dónde son ustedes. Entonces comenzarán a decir: hemos comido y bebido contigo, y tú enseñaste en nuestras plazas. Pero él les dirá: no sé de dónde son ustedes. Apártense de mí todos los que hacen el mal. Allí habrá llantos y rechinar de dientes, cuando vean a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y ustedes sean arrojados afuera. Y vendrán muchos de oriente y de occidente, del norte y del sur, a ocupar su lugar en el banquete del reino de Dios. Hay algunos que son los últimos y serán los primeros, y hay otros que son los primeros y serán los últimos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Seguramente sorprende ver tanto clero, por algunos seminaristas, de nuestra diócesis castrense. Estamos reunidos, estamos celebrando esta Eucaristía de domingo, también aquellos que se suman
por los medios, por YouTube, de nuestros medios de la diócesis. Queremos unirnos a los 60 años que se cumplen de la Pascua del venerable siervo de Dios, Enrique Yo. Próximo 27 de agosto, en ese tiempo yo estaré confirmando allí en Córdoba, en la Gendarmería y en el Ejército, y no hacía posible que pudiera estar en esos días presente. Y quisimos también entonces reunirnos para celebrar esta Eucaristía pidiendo por la pronta canonización. Pedimos por la canonización, en esa etapa de la canonización, obviamente, está lo anterior, que es la beatificación, cual hay en Roma un supuesto milagro, hace tiempo ya, estudiándose allí, y esperamos que pueda confirmarse y pueda entonces un día la Iglesia, con la autorización del Santo Padre, hacer el rito de la beatificación. Nosotros rezamos confiados, y siempre que pedimos rezar por la beatificación o canonización de algún hombre o mujer de nuestra patria, de nuestra tierra, renovamos esa palabra de Jesús que él mismo dijo, seguramente lo recuerdan, les digo también que si dos de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra para pedir cualquier cosa, mi Padre Celestial se lo concederá, porque donde hay dos o tres reunidos en mi nombre, yo estoy allí en medio de ellos. Nosotros confiamos, más de dos, y rezamos confiados este don y esta gracia. Ciertamente con la certeza de pedir algo muy importante para la Iglesia y para nuestra patria, como es tener un modelo, un faro, un referente en el hoy permanente de nuestra historia. El siervo de Dios, venerable laico, empresario, padre de familia, cristiano en serio, católico comprometido, impulsor de tantas obras pastorales buenas y eficaces. Y lo recordamos también con fuerza por su compromiso social y ese ejemplo, sin duda, de empresarios cristianos, sintiendo a los obreros como hermanos y compañeros de camino en el viaje de la vida, que tiene como destino y meta el cielo, el mejor puerto seguro, expresión que seguramente por su paso, aunque breve, por la Armada, que nos llena de sano orgullo, lo habrá escuchado, pensado y rezado muchas veces. Sin duda conocer más su figura nos hará mucho bien y será para nuestra patria un excelente referente. Son tiempos en los cuales la imaginación de la caridad nos exige a todos los cristianos agudizar nuestra mirada y a movilizar más nuestro corazón, porque estamos viviendo muy difíciles tiempos, con una pobreza material creciente, pero también una pobreza en muchos otros órdenes que duelen, pero que a la vez nos compromete a hacer algo eficaz, claro y contundente. Consuela conocer la predicación con la palabra y la vida, expresiones de yo, y nos unimos a su reflexión personal tan edificante y certera, que dice que la mejor manera de difundir el Evangelio es vivirlo. No me canso de repetir y mirar con verdadero asombro lo providencial de esta causa en nuestro tiempo, porque Enrique tiene la vigencia de los santos para iluminar con su palabra y sin lugar a duda con su ejemplo el sentido social de la empresa. Ella es todo un equipo que debe servir al progreso de todo el hombre y de todos los hombres. Un superior de la Armada dijo sobre yo: inspira confianza y tendrá siempre quien lo siga. Es consciente de toda situación y sabe asumir responsabilidades. Es enérgico en su misma persona, capaz de resistir contrariedades y privaciones. Este oficial posee una gran pureza interior y es de una lealtad y honestidad
de procedimientos sobresalientes. Es por esto que pedimos que pronto pueda ser ubicado en la lista de los santos e ilumine a todos con su vida y con su palabra. En el Evangelio que hemos proclamado hoy, vemos a Jesús camino a Jerusalén. Su entrega definitiva va con sus discípulos. Y como en tantas otras situaciones, Él se dedica a la enseñanza. Jesús, maestro, suele enseñar respondiendo a preguntas y cuestiones que le plantean. Este texto seguramente nos desorienta un poco. Parece un poco duro y como lo hace Jesús, la respuesta no parece responder a la pregunta. ¿Son pocos los que se salvan? Y al parecer esta pregunta no apunta tanto a la cuestión de la cantidad, sino que encierra una preocupación más subjetiva, como es cuestión de la salvación personal. Pero en la reflexión de este día pensaba, es esta una muy buena pregunta, sin segundas intenciones, claro. Si buscamos de verdad la salvación, esto es, libres de pecado, redimidos por Jesús y contemplarlo para siempre en el cielo. Con su respuesta, Jesús confirmará la inquietud del oyente. A la cuestión del pequeño número, opondrá la constatación del número de los que no pueden. El anónimo, la persona, como dice el texto, el interlocutor y Jesús están de acuerdo en este punto. Pocos salvados y muchos perdidos. Por lo tanto, es grande la amenaza. La respuesta de Jesús va más allá de todo cálculo, pues no se detiene en cuánto se salvan, sino en cómo se salvan. Y por eso exhorta a luchar para entrar por la puerta estrecha. De hecho, el Evangelio utiliza un verbo que tiene el sentido de lucha o esfuerzo permanente. Lo encontramos con este sentido, por ejemplo, en San Pablo cuando le escribe a Timoteo: combate el buen combate de la fe, conquista la vida eterna a la que has sido llamado y de la que hiciste aquella solemne profesión delante de muchos testigos. O el mismo Timoteo: he peleado hasta el fin el buen combate, concluí mi carrera, conservé la fe. La salvación no es por sangre, no es por raza, sino por esfuerzo y adhesión al Señor. Como vemos, Jesús no responde directamente, sino que exhorta vehementemente a la conversión, pues estamos en el plazo gratuito concedido por el Señor para ello. Hay que esforzarse seriamente para entrar por la puerta que conduce a la salvación, porque esa puerta es estrecha. La vida cristiana sabe de exigencia, de lucha, de esfuerzo, de combate, pero también teniendo la certeza de que todo se puede en Dios, en aquel que nos conforta. La puerta estrecha nos exige todas las virtudes y bondades que compartí recién. Y debemos entrar por la puerta estrecha porque es ancha la puerta y silencioso y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y son muchos los que van por allí. Esto podemos leerlo en el texto de Mateo. Pero es angosta la puerta y estrecho el camino que lleva a la vida. Hay aquí dos puertas, una que conduce a la salvación y es estrecha, y otra que conduce a la perdición y es ancha. En Lucas, las dos opciones son la puerta estrecha o la puerta cerrada, como hemos escuchado, con lo cual invita más dramáticamente a tomar la decisión correcta por el reino de Dios. Lo que sigue en el texto desarrolla esta posición, por cuanto dice que en cierto momento
la puerta se cerrará y ya no se podrá entrar. Y aunque los que quedaron afuera reclamen por entrar alegando haber conocido al Señor, haber comido con Él, ya será demasiado tarde. Al parecer, Jesús toma la imagen de las puertas de las ciudades amuralladas que se cerraban al caer la tarde. Este breve relato pone el acento en la sinceridad de la decisión por Cristo, pues no alcanza con haberlo visto, con haberlo escuchado y luego dejarlo pasar. Es necesario haberlo seguido y comprometer toda la vida. Puede pasarnos a los cristianos que creemos, como creía el pueblo judío, por ser el pueblo elegido, por raza, como cuando recuerdan, le dicen, tus parientes están ahí afuera, tu madre, tus hermanos, tus parientes están allí afuera. ¿Quiénes son mis parientes? Son aquellos que cumplen, que escuchan la palabra y la cumplen, la ponen en práctica. A veces hay cristianos, a nosotros seguramente nos pasa, que es un lindo recuerdo, pero que no basta, es como punto de partida. No nos dicen, hemos comido contigo, pero algunos dicen, yo fui monaguillo. O cuando era chico participé de muchas misas, como si fuera que la salvación está en algún momento de nuestra vida. Y sin embargo, la vida cristiana supone exigencia, lucha, desde el inicio hasta el fin, o desde la conversión hasta que el Señor nos encuentre y nos abra la puerta angosta y estrecha. A veces pensamos que tenemos como un carné para entrar al cielo, y aunque duro este relato, no entramos por ello, ni por sangre, ni por raza, ni por haberlo escuchado, haber estado cerca. Entramos al reino de Dios haciendo la voluntad del Padre. Es la misma Escritura lo que nos recuerda esto. No son los que dicen Señor, Señor, que entrarán al reino de los cielos, sino los que escuchan la palabra y la practican. Siempre es un desafío para todos, y nosotros también, sacerdotes, ministros. Pedir hoy la canonización de un hermano nuestro confirma que valoramos y vemos un verdadero testimonio de vida, no solo palabras buenas y profundas, sino acciones ejemplares, sencillas, grandes y pequeñas, que confirman su fe. El Evangelio ciertamente sugiere que esta parábola era una crítica a los israelitas que pensaban tener asegurada la salvación por la sola pertenencia al pueblo elegido. Jesús le dice que al no haber optado por Dios, por su Mesías y por la conversión, quedarán fuera del banquete del reino. Y una vez cerrada la puerta, no habrá reclamos. Este es nuestro tiempo. Este es nuestro tiempo para exigirnos tener una seria vida cristiana, como muchos de nosotros queremos tenerla. La frase final, pues, hay últimos que serán primeros y primeros que serán últimos, repetida en el Evangelio, hace alusión a la inversión de situación que se dará en el juicio de Dios. Hay últimos, pecadores y paganos, que por haberse convertido y entrado por la puerta estrecha serán los primeros, y hay primeros, judíos y los que se creen justos, que serán últimos por no convertirse. Mediante esta sentencia, Jesús advierte a sus compatriotas para que no se sientan seguros por lo que piensa que son el pueblo elegido. A eso me refería cuando expresé judíos, pues si no hay respuesta concreta de vida, nada vale. Y Lucas lo hace extensible a los cristianos que se han dormido o se han dejado estar. El texto de hoy tiene como tema fundamental el ingreso en el reino, y así acentúa en particular dos ideas: la urgencia de hacer lo necesario para ser admitido en él antes que sea demasiado tarde. En el Evangelio se nos habla mucho de entrar en el reino de Dios para encontrar la salvación.
Es lógico entonces que nos preguntemos cómo entrar en el reino. O en otras palabras, ¿qué tal es la puerta para entrar, ancha o estrecha? Jesús nos dice en primer lugar que la puerta está abierta para todos, vale decir que todos somos invitados a entrar por ella y nadie debe sentirse excluido del amor del Padre. Pero también nos dice Jesús que la puerta es estrecha, lo cual quiere decir que no es fácil entrar y hay que desprenderse de muchas cosas para poder pasar. De este modo nos advierte y recuerda la necesidad de la conversión. La conversión conlleva muchas veces no seguir el camino de la mayoría, es ir de contramano ante propuestas o invitaciones del mundo o la cultura de hoy. Por consiguiente, convertirse significa dejar de vivir como viven todos o dejar de obrar como obran todos, dejar de sentirse justificados en actos dudosos, ambiguos o malos por el hecho que todos los demás lo hacen. Lo mismo, comenzar a ver la propia vida, la conversión es comenzar a ver la propia vida con los ojos de Dios. Por tanto, tratando de hacer el bien, aunque sea incómodo, no estar pendiente a los juicios de la mayoría, de los demás, sino del juicio de Dios. En otras palabras, buscar un nuevo estilo de vida, una nueva vida. A modo de conclusión, tenemos que esforzarnos por entrar. Esto es lo que debemos hacer. Esto es lo que hizo el venerable siervo de Dios. Tenemos claro que mejor que preguntarnos si son muchos o pocos, la clave es preguntarnos cómo hacer, cómo vivir para entrar por la puerta estrecha. Y hay que aceptar que esta puerta es importante para entrar el esfuerzo personal para alcanzar, entrar por la puerta que es Jesús. Él mismo lo ha dicho, esto es más profundo que preguntarnos si son muchos o pocos. Yo soy la puerta, dijo Jesús. Debemos pedirle al Señor que todos tengamos esa fortaleza necesaria para entrar por la puerta estrecha. Que María, a quien el siervo de Dios Enrique y yo llamaba nuestra socia, nos guíe, acompañe y sostenga y cuide nuestro camino hacia la patria del cielo. Ella es puerta del cielo, como dijo el Papa Francisco. Ella ha pasado por la puerta estrecha que es Jesús. Ella lo acogió con todo su corazón y lo siguió todos los días de su vida, incluso cuando ella no lo entendía o cuando una espada atravesaba su alma. Hagamos nuestra la oración que hacía el venerable siervo de Dios. Oh María, forma a Cristo en mí, enséñanos a decir que sí a Dios para siempre. Amén. Renovemos juntos nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí he venido a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica,
la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Presentemos a Dios nuestras necesidades e intenciones. A cada intención respondemos, escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Para que como iglesia no dudemos nunca en tomar la puerta estrecha que nos lleva al reino de Dios, oremos, escúchanos, Señor. Para que nuestros gobernantes asuman con valentía los desafíos de nuestro tiempo y defiendan la verdad y la vida, oremos, escúchanos, Señor. Por los más postergados de nuestra sociedad, los abuelos, los chicos que están en la calle, los adictos, para que pongamos sus necesidades en primer lugar. Oremos, escúchanos, Señor. Para que aprendamos a ser comunidad incluyendo a todos. Oremos, escúchanos, Señor. Recibe, Padre, esta nuestra oración. Lo que tenemos en el corazón lo presentamos por medio de tu Hijo, que contigo vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Nos podemos sentar. Junto con el pan y el vino ofrecemos todo lo que somos y tenemos para ser fermento del reino. Además, presentemos nuestra ofrenda con la que mantenemos nuestra parroquia. Mira nuestra ofrenda, mírala, Señor. Todo te ofrecemos para unirnos más, porque tu misa es nuestra misa, porque tu vida es nuestra vida, porque tu misa es nuestra misa, porque tu vida es nuestra vida. ¿Qué podemos darte, nuestro Creador? Solo nuestra nada, tómala, Señor, porque tu misa es nuestra misa, porque tu vida es nuestra vida. Hacemos, hermanos, para que este nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de tu nombre, para nuestro bien y en toda su santa iglesia. Señor, que en el sacrificio único de Cristo te has adquirido un pueblo de hijos, sé bondadoso con nosotros y concede a tu iglesia los dones de la unidad y de la paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tú has querido reunir de nuevo por la sangre de tu Hijo y la fuerza del Espíritu a los hijos dispersos por el pecado. De este modo, tu Iglesia, congregada por virtud y a imagen de la Trinidad, se muestra ante el mundo como cuerpo de Cristo y templo del Espíritu, para alabanza de tu infinita sabiduría. Por eso, unidos a los coros de los ángeles, te alabamos llenos de alegría. Santo, santo, santo es el Señor. Hosana en las alturas, bendito es el que viene.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Santiago y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Por el gozo de sabernos hijos, renovemos juntos la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.
paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Expresemos nuestro amor de hermanos dándonos el saludo de la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesús, es nuestra paz. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Hoy Jesús sigue entregándose y la Pascua tiene lugar entre nosotros. Vayamos al encuentro de nuestro Salvador mientras cantamos. Pon tus manos en las manos del Señor de Galilea. Pon tus manos en las manos del Señor que calma el mar. Es Jesús el que te va a cuidar noche y día sin cesar. Pon tus manos en las manos del Señor que calma el mar. Pon tus pies en las huellas del Señor de Galilea. Pon tus pies en las huellas del Señor que calma el mar. Es Jesús el que te va a cuidar noche y día sin cesar. Pon tus pies en las huellas del Señor que calma el mar. En tus labios la palabra del Señor de Galilea. En tus labios la palabra del Señor que calma el mar. Es Jesús el que te va a cuidar noche y día sin cesar. En tus labios la palabra del Señor que calma el mar. En tus ojos la mirada del Señor de Galilea. En tus ojos la mirada del Señor que calma el mar. Es Jesús el que te va a cuidar noche y día sin cesar. En tus ojos la mirada del Señor que calma el mar. Pon tus manos en las manos del Señor de Galilea. Pon tus manos en las manos del Señor que calma el mar. Es Jesús el que te va a cuidar noche y día sin cesar. En tus manos la palabra del Señor que calma el mar. Pon tus pies en la huella del Señor de Galilea. Pon tus pies en la
Señor, que calma el mar. Es Jesús el que te va a cuidar, noche y día sin cesar. En tus pies en la huella del Señor, que calma el mar. Quiero ser, Señor amado, como barro del alfarero. Toma mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. Quiero ser, Señor amado, como barro del alfarero. Toma mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. Oremos. Padre nuestro, realiza plenamente en nosotros la obra de tu misericordia y concédenos tu gracia para que podamos agradarte en todo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nuestro obispo Santiago, el 13 de julio de este año, realizó una carta a toda la comunidad diocesana castrense sobre lo que estamos celebrando dentro de esta misa dominical sobre el 60 aniversario de la Pascua de Enrique Job. Esta carta ya fue distribuida por los medios, pero ahora vamos a pedirle al obispo que pueda entregar esta carta a representantes de cada una de las fuerzas de nuestra diócesis castrense, de fuerzas, comunidades y ámbitos, para que pueda ser leída, para que pueda ser trabajada. También hay una parte de la carta que lleva a eso, a hacer un trabajo. Le vamos a pedir a nuestro obispo que le entregue al padre Eduardo Castellanos, para que puedan trabajarla y recibirla los fieles de el ejército argentino. El padre Eduardo es capellán mayor de esa fuerza. Al padre Francisco Roston, para que pueda llevarla a la Armada. El padre Francisco es el capellán mayor de la Armada. Al padre César Tauro, capellán mayor de la Fuerza Aérea. Por la Gendarmería Nacional le pedimos al padre Daniel Díaz Ramos, que es rector del seminario, pero también capellán castrense de la Gendarmería. Le pedimos que lo reciba al padre Diego Tibaldo, que es capellán mayor de la Prefectura Naval Argentina. Le vamos a llevar también uno al padre Rubén para la PSA, para los fieles de la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Por la vida consagrada le vamos a pedir a la hermana Cecilia, que es virgen consagrada del Obispado Castrense. Por los jóvenes le vamos a pedir que reciba a un sacerdote que todavía es joven, el padre Darío Joaquín y Tadeo y Justina, miembros del grupo de jóvenes. Por la parroquia, al padre Pita está confesando, así que se llama al padre Darío. Por las familias también, ¿no? Van a recibir.
Le vamos a entregar también al señor Fernán, que es postulador de la causa. Y por los medios de comunicación que nos ayuden a difundir esta carta, a Alejandro Giandet. Y en el día de los catequistas le pedimos a Adriana que se acerque para recibir la carta. Bien, le doy a todos la bendición. Como bien dijo, damos gracias también por el don de las catequistas, los catequistas en nuestras parroquias, también todas las familias que tienen hijos que fueron bautizados son los primeros catequistas, así que vamos a dar la bendición a todos, también a los niños, le vamos a dar también la bendición. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. El Dios de la paz y el Dios de toda gracia que los has llamado en Cristo a su eterna gloria, los afiance y los conserve fuertes y constantes en la fe. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes, sus familias, los que nos siguen por los medios, sus comunidades y permanezca para siempre. Amén. Hemos celebrado esta fiesta que es cada Eucaristía, vayamos con alegría, renovados y en paz. Demos gracias a Dios. Nos despedimos cantando. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, madre mía.